De inmediato desarrollamos las informaciones. El gobierno central niega el fondo de emergencia a la provincia de Candarave para reparar los daños causados por las fuertes lluvias. Así lo denuncia el alcalde de esta ciudad tacneña. El gobierno central niega 15 millones de soles a la provincia de Candarave, que solicitó un fondo de emergencia para encauzamiento de ríos y reparar daños por las fuertes lluvias de los primeros días de enero. Si no recibimos el apoyo de 15 millones que queremos para la rehabilitación de todos estos muros de contención, los puentes, poder rehabilitar los canales, los reservorios, no sé cómo vamos a poder atender a nuestra población. La capital de provincia, donde ingresan dos ríos que permanecen secos el resto del año, es una de las zonas más afectadas, y siguen las localidades de Patapatani y Santa Cruz, que quedaron sin agua potable. Es lamentable que yo me he dirigido al Ministerio de Vivienda y Construcción, Lima, a los diferentes ministerios, pidiendo de que me puedan construir o podamos construir en conjunto la defensa ribereña que atraviesan dos ríos secos que han arrasado con las viviendas en la provincia de Candarave, los dos puentes. En el distrito capital de Candarave, la necesidad de construir nuevos puentes y muros de contención es urgente, y la inversión en toda la provincia podría estar entre los 40 y 50 millones de soles. Hemos pedido esta inversión, ¿en qué medida el gobierno puede distribuir o destinar un plan de emergencia o un dinero por emergencia? Pero sin embargo, hemos notado que no hay la voluntad, y con nuestro presupuesto que tenemos en la provincia vamos a poder coberturarlo. Candarave solo cuenta con 200 mil soles para la emergencia. Antes de terminar este periodo, se sabe que no servirá para cubrir las necesidades y prevenir desastres para la próxima temporada de lluvias.